requisitos para hacerse la mastografía. Tiene que ser una mujer de entre 40 y 69 años. Tienen que acudir bañadas, sin desodorantes, ni perfumes, ni talco, ni crema. ¿Esto por qué? Porque la presencia de perfumes, talcos, cremas, desodorantes puede alterar el resultado de la mastografía. Entonces es muy importante cumplir con ese requisito. Vestimenta de dos piezas, pues más que nada para la comodidad de la paciente, ya que se tiene que descubrir la parte superior. No es necesario el ayuno, pueden llegar desayunadas. Y muy importante, en cuanto a documentación, se les solicita el INE, el CURP y la constancia de no afiliación o derecho a viencia, ya sea al ISSSTE o al IMSS, ya que este servicio es exclusivo para las personas que no tienen ninguna cobertura de salud. Hay que aprovechar la presencia del mastógrafo móvil, porque no siempre no tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Entonces se hace la cordial invitación a toda la ciudadanía para que puedan acudir a hacerse la mastografía. Y no olvidar que la prevención es la detección oportuna, es la que puede salvar las vidas de las personas, de las mujeres con cáncer de mama.